entré a mi cuarto, vi a Beethoven pegado al piano, escuchando que si tenía la oreja de Van Gogh. Yo no soy quien para hablarles de amor. Sepan muy bien disculparnos la sed. Las voces en mis entrañas aún ya. Son demasiadas palabras y no sé cómo, no sé. Hay muchas melancolías guardadas en el seno del individuo que hace fotografía. Quizás porque en el intentando ser muchas veces objetivo con el trabajo fotográfico, no siempre toca exactamente en el final de lo que sería la historia de esa imagen. Siempre otra persona va a ver ese objeto y va a ver a ese sujeto completamente distinto. Y sería el principio de una nueva historia inconclusa. No sé cómo, no sé cómo puedo ser así. Sé que vivimos buscando crecer aquí. Nuestra ilusión aún es algo y no sé. Puede ser así, así, puede ser así.
algo que te tortura en la mente, que la tortura es una tortura personal, porque el otro no está atormentado, porque él confía en que tú, con tu sapiencia, tu experiencia, lo vas a fotografiar muy bien. Tú le vas a dar a él la mirada de verse en un espejo como si le dieras la vuelta al negativo. Mi estado emocional se ve perturbado por la lucha conmigo mismo en querer encontrar la clave del individuo y meterme en el centro del individuo y decir, yo lo conozco, yo pude atrapar su alma, no su físico, sino atrapar su alma, atrapar su sentimiento. Pero atrapar el alma del individuo, esa es la fotografía.